Listo. Gracias por recordarme esto. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Hay 35 personas. Freddy Junior Lagares no ha aceptado la invitación y Marley Margarita Pérez tampoco ha aceptado la invitación. Se las envié hace un ratico a su correo institucional, salvo el caso de que hayan cancelado este, desmatriculado este curso. Tenemos una. Vamos a hablar hoy de dos actividades. La primera de ellas tiene que ver con la primera tarea que hay. Son tres tareas básicamente muy fuertes en el sentido de que son de cuidado. No es que es fuerte en el sentido que les va a demandar mucho tiempo, sino que es de cuidado, de estética, de presentación, de que usted va a aprender mucho aquí para elaborar su trabajo de grado, el documento como tal. Lo vamos a hacer en las consideraciones que tenemos, en el tiempo, en el espacio que tenemos para desarrollar un microproyecto de investigación. Y que seguramente va a haber mucho aprendizaje, a mi juicio, para sus intereses personales, laborales, académicos, etc. Entonces, ese primer proyecto, esa primera entrega, esa primera gran tarea, tiene como propósito entregar la primera fase. Yo veo que dos personas se adelantaron, como he dicho, para entregar la tarea, salvo el caso de que sean de mi semillero y que ya hemos avanzado en esto. Pero tiene que ser en las dimensiones que aquí se está pidiendo. Si se dice que son una página, dos páginas, eso se tiene que respetar. Entonces, de pronto, no sé, hubiesen esperado la clase de hoy estas dos personas que, vuelvo a insistir, desconozco quiénes fueron. Para tener unas orientaciones al respecto. Bueno, Profe, ¿sabe qué cuénteme. creo que pudo haber pasado? ¿Sí? Que usted publicó eso 27 de agosto y la Ajá. fecha tenía fecha de 30 de septiembre. Le digo porque yo cuando revisé el documento, yo también dije, ay, eso es para el 30. Y después caí en cuenta que yo decía, pero imagínese, pasé todo eso el 30. Caí en cuenta que era septiembre. Y yo dije, ah, hay tiempo. Ah, bueno, entonces no sé si ustedes mismos allá puedan quitar ese documento, quítenlo antes de que quede ahí y yo les haga una evaluación. Entonces, mejor quítenlo y listo. Sí, se acepta la excusa. Bueno, entonces, mire, va, es un documento automatizado. Voy a empezar con estas características. El documento debe ser automatizado. ¿Qué quiere decir eso de automatizado? Por ejemplo, ahí dice, debe insertarle una portada, usar las normas APA. Miren que, ¿por qué automatizado? Primero, la portada, insértenla, insértenla. Si usted se va a Word, usted tiene un documento aquí, usted le da, por ejemplo, aquí, insertar, aquí, portada. Y usted puede escoger una portada, por ejemplo, inserta esta portada, coloca su título y tan, y no sé qué cosa y tal, que no sé qué, patatín. Y entonces esa, una foto aquí, por ejemplo. Ese es un diseño que hay, de tantos diseños que hay ahí, y usted puede cambiar colores, bueno, y hacer muchas cosas, pero que esa foto, esta foto que esté aquí, sea una foto de su trabajo de campo. Si usted está trabajando con carpintero, pues que ahí vaya una foto de un carpintero haciendo algo en su actividad, pero que sea foto de usted, nada de descolgarla o bajarla de internet. ¿Por qué se está diciendo que sea automatizada? Mire, usted comienza, bueno, primero insertar páginas, vamos por aquí, número de página, principio de página, por ejemplo, Normas APA recomienda que sea parte superior derecha, entonces yo lo coloco ahí en la parte superior derecha, pero resulta que, por decir algo, voy a crear otras páginas, otras páginas, otras páginas, etcétera. Entonces tengo aquí un documento de cinco paginitas y como pueden verse ahí de manera miniatura están esas paginitas, la página 1, la 2, la 3 y la 4. Pero resulta que cuando usted coloca, por decir algo ahí, coloca aquí la contraportada, que es el título, el profesor, etcétera, los datos de la contraportada, este número que está aquí, ahí antes de que empiece. La información como tal del corpus del trabajo no se coloca la numeración indoarábiga europea, sino que se coloca, se acostumbra a colocar, uno viene de la clic derecha aquí,
Profe, disculpe, no se le escucha nada. Nada es nada. Ya, ahora sí. Profe, yo le escucho con un error, con un ruido al fondo. ¿Puede repetir la parte donde le pone esto? Es que ese ruido al fondo es que aquí... Ese ruido al fondo... Espera un momento. Ese ruido al fondo es... Espera un momentito. Que están taladrando aquí, esto hay un ruido impresionante. Si ustedes están escuchando eso, ya se podrán imaginar lo que yo estoy escuchando. Espera un momento, yo trato de arreglar algo aquí. Bueno, ¿qué tal ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, pues. ¿Alguien me preguntó que si podía repetir cuál parte? Esa parte donde ingresó los números. Ok, pues simplemente usted te va aquí a insertar número de página y listo. Entonces, usted escoge ahí el número de página. Y la opción que pide la norma JAPA es que preferiblemente sea esta, parte superior derecha. Entonces, como ustedes no tienen que... Resulta que y en esto van a tener que cacharrear. Van a tener que cacharrear porque yo apenas le voy a hacer una pequeña introducción aquí. Yo parto del hecho de que ustedes como estudiantes universitarios conocen cómo automatizar un documento de Word. Pero simplemente quiero hacerle algunos datos aquí. Resulta que, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí ya yo empecé ya, por decir algo. El primer título, ¿alguien pidió la palabra? Profe, ¿usted cuando le dio un nuevo documento, le dio un documento en blanco o le dio otro documento? Porque yo cuando le doy a insertar así, me la pone desde la primera página, pero usted ahí la tiene de la segunda, ¿no? No, yo la tengo en la primera página. No hay dos. Y esa que está ahí, la primera. Ese en tal dibujo no es la primera. Sí, esta es la primera página. ¿Qué pasa? Y la segunda, la numeración empieza en la segunda, no, ahí segunda. Sí, empezó esta porque es que realmente esta no la numera. Y no, yo no hice ningún salto ahí. Mira que sigue lo mismo. No hay un salto de página. Ok. Bueno, espere un momentico y verá. Supongamos que yo por aquí empiece ya mi capítulo 1, pues vamos a ver cómo es que se llama este entonces. Si yo tengo por acá la portada, la contraportada, las preliminares, los índices, el resumen. Bueno, el resumen, la justificación. Voy a... El resumen. Aquí lo tengo. El resumen. Entonces el resumen, estos van a ser títulos 1. Todos estos van a ser títulos 1. Entonces yo le presiono esto. Como se me puede activar esto, esto lo pueden ustedes configurar. Todo va a traer en time. Yo me puedo quedar con esto con resumen. Pongo negrillas. Los otros son resumen, justificación, referentes teóricos. Justificación, referentes teóricos. Entonces también es un título 1, título 1, le cambio el tamaño, lo puedo dejar incluso en 14 si ustedes lo desean. Vuelvo otra vez aquí. Tan, 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 tan. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo en los referentes teóricos inserté una imagen.
Vamos a ver qué hay por aquí, para ver qué puedo. Luego el semillero que yo tengo. Entonces, siempre una recomendación es que siempre achaten o amplíen la imagen es sosteniendo desde uno de los vértices. Nunca tomen un punto medio, porque entonces la gente por lo generalmente hace esto y se achata la imagen. Entonces, resulta que usted tenía, era un círculo que quería mostrar, pero lo acható por aquí o lo acható por acá y se le transforma la figura y se le vuelve, por ejemplo, una elipse. Entonces, esa no es la idea. ¿Qué es lo que dice la norma Profe, JAMA? si la arrastra con Shift, le queda toda proporcionada. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Gracias. ¿Qué es lo que dice las normas APA? Mire, usted tiene que insertar también esto de manera automatizada, automatizada, para poder generar ahorita el índice de contenidos. Vamos a ver qué es eso. Vamos a suponer que en la justificación usted metió una tablita. Voy a dejar esa tablita ahí, usted sabe muy bien. Esto tiene su contenido, por ejemplo, localidad, edad, no sé, fecha, alguna cosa loca ahí, yo no sé. Bueno, usted puede hacer centrar eso, lo pone en una negrita. Yo acostumbro a meterle unos colorcitos para que se vea más o menos y tal, que no sé qué cosa. Entonces, bueno, ya teniendo estas cosas, ¿cómo yo comienzo a automatizar mi situación? Mire, vamos a suponer que yo esté, por ejemplo, escribiendo aquí. Entonces, mire lo que le está pasando a este título. Resumen. El resumen se me corrió. Entonces, comienza uno a veces a hacer suprimir, 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 y después él lo llega acá. No. Profe, disculpe, no se le escucha bien. Miércoles, que tengo que tener problemas aquí de internet. No sé, hombre, qué estará pasando. Creería que es más bien como el micrófono. Sí, profe, se aleja del Ajá, de más bien como el micrófono. micrófono. Sí, o sea, de pronto el micrófono se me está dañando. Desde el Ahora celu, profe. pero a veces se le entrecorta. Sí, puede ser también, porque es que ayer tuve problemas también de audio, pero no tenía este micrófono. Ay, hombre, no sé qué hacer porque no tengo más micrófono. Espera un momentico, entonces yo desconecto este micrófono y vuelvo y para ver qué pasa. O continúe, profe, igual es por momentos y cuando pase nosotros le avisamos. Listo, muy bien, gracias. Espera un momentico. De todas maneras, de pronto hay mal contacto por aquí. Espera un momentico. Se le daña el micrófono. Esteban.
Profe, reinicie el equipo para ver. El profe sí escuchará uno, compañero. Debe poder. Profe, de pronto el problema es ya del hardware, no del computador. Y no, se lo profe, prueba en otro lado. A mí también me pasó así. Estoy escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a ver, pues. Bueno, yo les ofrezco excusa por cualquiera de estas interrupciones. Pues no nos detengamos en que es. O sea, si definitivamente se me escucha muy entrecortado, pues sí me paran. Pero si ven que solamente son unos segundos, pues dejemos que la clase se dé para que podamos avanzar. Yo confío que en la grabación a veces estos problemas técnicos no quedan grabados y se escucha bien. Entonces, creo que de pronto aquí avanzamos, ¿sí? Bueno. Les estaba contando entonces que, por ejemplo, estaba yo aquí colocando información como para que, pues, miremos algunas cositas. Entonces, por ejemplo, ya he creado unos títulos. Voy a crear, por ejemplo, ¿cómo se crea de manera automática el título de una tabla? Se va a referencia, insertar título, coloca aquí tabla, aceptar. Tengo un problema aquí de configuración de esto, que me está saliendo todo esto ahora con... Pues se estrenó todo. Tabla 1, entonces vamos a suponer que esa tabla la voy a llamar relaciones poblacionales, o por ejemplo, datos personales de entrevistados, por decir algo. Entonces yo aquí vengo, le cambio esto, pim, pim. Y aquí la tengo en 9, entonces le cambio acá. Vuelvo a insistir, todo esto lo pueden configurar. Esto es con clic derecho aquí, se van a la fuente y cambian todo eso. Pues yo no he podido cambiar este tema de que siempre me sale el supraíndice. Por ejemplo, yo no quiero que me aparezca el resumen, la justificación y los referentes teóricos, y que no debería pasar así. Entonces yo vengo y coloco, bueno, como este es un proyecto de investigación, resulta que nosotros tenemos una formulita para escribir resúmenes de investigación. Y eso se lo voy a mostrar aquí. Plantillas para elaboración de artículos etnográficos. Tenemos esto. Esta fórmula. Yo les recomiendo que lo hagan así para su trabajo de grado, incluso. Para el informe de su trabajo de grado. Tengo esto. Y el resumen lo voy a simplemente a diligenciar. Es con esta secuencia que tengo aquí. El problema de investigación consistió en el principal objetivo. Bueno, aquí sería el principal objetivo fue la metodología empleada consistió en los referentes teóricos son los principales resultados o conclusiones son la discusión plantea que en esto no se pueden pasar de 300 palabras. Y usted, ¿cómo sabe cuáles son sus las palabras que lleva? Usted resalta, señala, clic, y se da cuenta que nada más hay 29 palabras. Entonces, tienen espacio allí todavía suficiente para desarrollar su resumen. Entonces, como yo solamente quiero que me quede el resumen en esta página, bueno, aquí alineo, justifico márgenes, siempre justifique márgenes. Vengo y coloco mi cursor ahí, le doy disposición, saltos, página siguiente y listo. ¿Cómo usted verifica de que ha creado una nueva sección? Usted da clic derecho ahí, aquí abajo, en la parte inferior o superior de la página siguiente.
y le mire lo que aparece, sección 1, sección 2. De igual manera, no quiero que... Y así, mire, ¿qué va a pasar aquí? Usted por... Recuerden aquella vez que yo escribí un poco de cosas. Entonces, ahí sigue fijado justificación. No se corre. No se corre. ¿Por qué? Porque es otra sección. Bueno, entonces, vamos a suponer, vamos a quitar esto de aquí. Ah, bueno, se me porque cancelé lo anterior. Pero no importa, yo vengo y quito hasta aquí. Y ahí, va. Entonces tengo esto y ya. Ahí está la justificación. De igual manera, no quiero que, quiero que justificación esté en una sección aparte. Disposición, salto, página siguiente. Recojo aquí, ya me queda anclado ahí, referentes teóricos. Y aquí me va a quedar referencias bibliográficas, más los otros títulos que hacen falta. Este es un título 1. 12. Verifico si hay sección aquí diferente. No, aquí está la sección 3 y la sección 3. Entonces se me va a correr. Entonces lo que hago es que hago mi disposición, salto, página siguiente, recojo referencia bibliográfica. Bueno, entonces tengo aquí referentes teóricos, justificación, resumen. Ya tengo más o menos un cuerpito aquí de esto. Voy a quitar esto aquí. Se me quito el salto. Lo recojo y listo. Entonces, resulta que ya tengo, ¿cómo yo sé que esta está automatizada? Porque cuando yo presiono el 1, el número de la tabla, se le activa esta sombrita grisecita que está ahí. Aquí a la figura. Entonces voy a ver cómo le coloco la figura aquí. Normalmente lo que se acostumbra es hacer, como lo plantea aquí la plantilla, que tenemos aquí. Entonces, lo tenemos en la figura. Los títulos de la figura se colocan en la parte por debajo de la figura como tal. Entonces, tengo aquí, voy a referencia, insertar título. Me voy a figura, aceptar. Aquí apareció la figura 1. Entonces yo lo voy a colocar aquí, logo del semillero, diversidad. Pero ustedes pueden colocar ahí, por ejemplo, todo esto lo voy a centrar, pero ustedes, por ejemplo, van a colocar ahí, son las fotos que representan los procesos. Entonces usted puede colocar, por decir algo, artesano iniciando el fondo de una mochila. Entonces está el artesano así con sus agujas, por ejemplo, empezando el fondo de la mochila. Que si hay alguien, por ejemplo, preparando un envuelto, un tamal, entonces te pueden colocar, tienen que colocar ahí el título, es del proceso que se ve en la foto. Y mi recomendación es que vean, es que tomen fotos de procesos. A veces uno coloca, por ejemplo, en los trabajos de grado, evidencias de la investigación y se toma fotos con los alumnos, con los profesores o usted moviéndose en el salón de clase, pero eso no muestra procesos. Y usted muestra un proceso donde usted se vea, ya eso es evidencia de que usted estuvo allí. Pero una foto con alumnos es una foto con alumnos nada más. Casi como una selfie, no más. Bueno, entonces resulta que ¿cómo creo yo mis índices? Mis índices los voy a crear, y aquí viene la contraportada, entonces esto sí lo voy a dejar aquí, contraportada. Voy a dejarlo aquí en grande para que sepan que ahí está la contraportada. Hago mi salto, página siguiente, y entonces yo aquí le voy a dar ahora, por ejemplo, le voy a dar insertar, aquí en disposición, y entonces le voy a dar aquí tabla de contenido, y yo quiero que se me organice así,
y fíjese lo que está apareciendo aquí. Entonces le cambio simplemente el título, índice de contenidos, porque eso no viene programado para colocarlo así, no, simplemente contenido. Cambio el tamaño de letra, cambio centro y ya me queda aquí. Fíjense por qué me está apareciendo página 000000, porque no están todavía numeradas. Pero ya me aparecen estos títulos que he creado allá adelante de manera automática. Me aparecen todos estos punticos, que hay gente que a veces se pone puntico, 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 puntico. Y así no funciona. Entonces, hacerlo de manera automática es clave. Entonces, coloco mi cursor por aquí, le doy disposición, salto, página siguiente. Y ahora voy a referencias y voy a, por ejemplo, a insertar tabla de ilustraciones, que es lo mismo índice de figuras. Entonces, yo le doy aceptar y fíjense que ya me salió figura 1 aquí de manera automática. Me sigue apareciendo la página 0 porque... Entonces, yo le voy a colocar aquí índice de figuras. Tan. Y aquí, bueno, voy a tener un problema aquí de configuración de esta. Lo corro aquí un poquito. Bueno, tengo índice de figura. Y me falta, por último, otra vez le doy aquí un salto. Ahora voy a ir a referencias, insertar tabla. Voy aquí donde... de tabla. Y le doy a aceptar. Entonces ya me inserta el índice de tablas. Porque antes se decía, por ejemplo, tabla de contenidos, tabla de figuras, pero cuando llegamos a tabla, entonces era tabla de tablas. Entonces ahora se opta por decir índice de tablas, índice de contenidos, índice de figuras. Tengo aquí la tabla 1. Bueno, ahora voy a proceder con algo que es clave en todo esto. Y es saber insertar la paginación. Resulta que, bueno, por acá me está marcando que resumen está con un numerito pequeñito. Bueno, y resulta que contraportada, índice de contenido, todavía me aparecen aquí unos ceros. Y voy a entonces a insertar la paginación. La paginación, número de página, principio de página, le doy aquí a todo. Bueno, entonces me está apareciendo un 0 ahí. Vamos a ver qué es el problema que está ahí. Bueno, aquí está el 1, como lo pueden ver, pero aquí extrañamente aparece un 0. Bueno, uno lo que hace aquí es lo siguiente. Solamente va a aparecer la numeración indoarábiga europea es aquí, o sea, el 1, a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a partir de aquí. Aquí es donde yo voy a decir formato de número de página y le voy a decir inicie en 1. Coloco ahí en 1 y listo. Y aquí, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Aquí en adelante lo que voy a decir formato, nuevamente clic derecho. Tiene que seleccionarse eso, o sea, aparece sombreado ahí en gris, formato de número de página, y siempre voy a darle continuar desde la sección anterior. Aceptar, y fíjate que ya salió el 2. Aquí de igual manera, formato de número de página, continuar, sigue el 3. Aquí nuevamente, clic derecho, ya nomás es clic derecho, continuar, y ya sé que el documento ya está aquí, ting. Y puedo incluso, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Para entre la pregunta que creo que hizo Wilno Adolfo hace unos instantes, que no les parecía paginada. Bueno, a mí ahora sí me aparece. Pero resulta que estas, que son los preliminares, lo que aparece aquí en la tarea como preliminares, contraportada, preliminares, todo eso es preliminares, incluyendo la portada, la contraportada, todo eso es preliminares. Entonces, yo me voy aquí, y ellos no pueden tener esta numeración. Esa numeración del 1, 2, 3, 4, 5, la indoarábiga europea aparece a partir del resumen. Entonces, en algunos formatos, por ejemplo, dice no, a partir del resumen, no, el resumen también va a ser parte de los preliminares, sino que la va a hacer desde la justificación. Bueno, simplemente tengan en cuenta los preliminares
perdón, tengan en cuenta las normas de esa presentación de esos documentos y ya. Entonces aquí se acostumbra es lo siguiente, bueno, doy clic derecho, formato el número página, pero yo no quiero este formato de número, yo quiero es este, sí, creo que los romanos minúsculos, y que empiece desde I. Entonces tengo, miércoles, le pasó algo aquí, arranco aquí, bueno, arranco ahí, ahí va. Entonces aquí lo que voy a decir es continuar con la sesión anterior, fíjese. Entonces, continuar con la sesión anterior, pero tengo que cambiar el formato del número. Sigo aquí. Otra vez acá. Tengo que cambiar el formato. Continuar con la sesión anterior. Ahí va. Formato anterior. Formato. Continuar aquí. Ahí va. Apareció el 4 ya. Y listo. Bueno, entonces si se dan 4. 4, pero en romano minúsculo. 3, 2, 1. Y este no me le apareció. Entonces, aquí, si yo le doy clic derecho, mire que me aparece actualizar campos. Le doy ahí, actualizar toda la tabla. Entonces ya mire lo que pasó. Entonces, pero como yo tengo ese problema aquí de configuración que no he podido quitarle a este Word, entonces me lo coloca como supraíndice, simplemente hago esto. Otra vez aquí, clic derecho, actualizar toda la tabla, la página 3, como se pueden dar cuenta ahí. Y el índice de tabla, me aparece una, le doy simplemente actualizar toda la tabla y ya aparece la página que entonces está ahí. Entonces, fíjense. ¿En la tabla dónde está? En la página 2. Voy a ver si es verdad. Sí, aquí está en la página 2. Pero vamos a ver qué pasa si en caso tal yo comienzo a escribir cosas aquí. Y la tabla se va corriendo y eso puede pasar. Y entonces se pasó para la página 3. ¿Qué pasa entonces con el índice de tablas? Sigue marcando 2, pero cada vez que usted haga cambios, usted tiene que darle a actualizar. Actualizar toda la tabla y mire, ¡pim! Apareció el número 3 ahí. Entonces, a esto es lo que me estoy refiriendo en términos generales de automatizar su documento. Entonces, eso es clave hacerlo, muchachas y muchachos, para que ustedes puedan tener un documento que le ahorre tiempo, que esté optimizado en todos sus procesos, que tiene bien, una buena estética, que está bien organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigo acá. Portada, los preliminares, tal, índice de contenido, de tabla, en eso. El resumen, ya les coloqué una fórmula ahí que con el video, de hecho, se los voy a copiar aquí en el chat para que lo tengan fácilmente, lo puedan manipular. Recuerden, es en términos generales. Entonces, por ejemplo, como nosotros estamos en educación matemática, el problema de investigación consistió en las dificultades que hay para el aprendizaje de área y perímetro. Entonces, ustedes recuerden que van a tratar es de, por medio de una actividad artesanal o una práctica social, buscar una posible solución a ese problema. Entonces, usted ve que, por decir algo, hay unas tejedoras, unas confeccionistas, unas modistas que hacen unos cortes de tela y que producen tales productos y que ellos manejan de esta manera el área y el perímetro y tal. Entonces uno analiza eso y trata de buscar, diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de las matemáticas sobre ese tema de área y perímetro. Entonces, ¿cuál fue el principal objetivo? Pues buscar una alternativa de comprensión para el aprendizaje del área y perímetro. La metodología empleada consistió en, tiene dos momentos, una fase etnográfica y una fase educativa. La fase etnográfica consistió en tal cosa y la fase educativa consistió en tal cosa. La fase etnográfica normalmente consiste en lo que estamos haciendo ahora mismo y es en conocer la práctica social o la práctica artesanal. Y la fase educativa es en problematizar los resultados de la fase etnográfica en aula de clase o en un estudio de caso con un alumno de manera virtual. ¿Cuáles son los referentes teóricos? Los principales referentes teóricos son basados en el programa etnomatemática. Punto. Se acabó el cuento.
los principales resultados o conclusiones son, ¿no? Que los principales resultados fueron tales, que las modistas hacen tales cosas, que los niños pudieron hacer tal cosa, podemos concluir que nuestra propuesta fue exitosa porque se logró tal cosa. La discusión plantea de que estos temas pueden ser abordados en clases de matemática y que no solamente se vean como algo artesanal o como algo que tiene, genera admiración, etc. No, te puede plantear toda esa discusión ahí. Bueno, entonces esta formulita la hemos construido en los últimos años y nos ha funcionado mucho en las revistas que hemos enviado. Entonces voy a enviarles aquí en el curso de no matemática, aquí está. Y este es mi semillero, este sí es el curso. Y ahí les mandé la fórmula para hacer el resumen. Entonces se lo señalo aquí y listo. Vuelvo acá. Bien, entonces otra vez para acá, tiro para acá, referentes teóricos, en el no matemática, la justificación máxima, una página. Resulta que yo les coloqué allá en la plataforma un documento que... Ah, no lo veo en este video. En el borrador del protocolo, capítulo 1, formato de seguimiento mítico proyecto. Bueno, entonces vamos a crear un material aquí. ¿Cómo es? Para tener en cuenta, entonces, condiciones para la elaboración de un proyecto de investigación. Tener en cuenta el siguiente documento. Lo voy a dejar aquí en la clase 3. Voy a buscarlo aquí un momentico. Estoy buscando artículos, este documento. Resulta que este documento les va a ayudar a ustedes muchísimo para elaborar su documento. ¿Qué tiene este documento? Bueno, ustedes me están escuchando, ¿verdad? Hay un silencio tremendo. ¿Me están escuchando, cierto? Bueno, sí, listo. Profe, ¿vale? Sí se escucha. ¿Ha habido interrupción esta vez? ¿Del audio mío? No. Bueno, listo. No, está bien. Muy bien. Entonces resulta que este documento les va a servir mucho a ustedes para esta tarea, para las tres fases, para su trabajo de grado, se van a ayudar también bastante. Es un documento que trabajan en la maestría en desarrollo infantil de la Universidad de Manizales, en la Facultad de Psicología, pero es muy chévere. Explica qué es un anteproyecto de investigación, cómo se debe escribir un título, cómo se debe hacer una introducción, no hemos pedido eso. Pero sí hemos pedido un planteamiento del problema, hemos pedido justificación, hemos pedido objetivos. Ustedes pueden hacer también preguntas de investigación, cómo se hacen las citas bibliográficas, pero en fin. Pero este le va a ayudar mucho, mucho, mucho. Entonces, ténganlo en cuenta. Sigo aquí. Y vamos por el resumen, la justificación, los referentes teóricos, es decir, básicamente es decir la teoría en la que se van a apoyar en su investigación. Y eso lo vamos a ir puliendo. A medida que ustedes van haciendo estas cosas, yo les pido el favor de que me consulten. Cada grupo, cada uno de ustedes tiene plena autorización para que me consulte, pero por favor, toda consulta, háganlo al grupo de WhatsApp. Porque cada consulta que ustedes hagan, sin duda le va a servir a los otros grupos. Y de igual manera, cada grupo que haga le va a servir, una consulta que haga, le va a servir a usted. Esas discusiones que se van a formar allí, profe, miren, nosotros estamos haciendo esto. No me pidan que les revise, sino que hagan, por ejemplo, llevamos aquí 3 páginas, ¿no las puedes revisar? No, eso va a ser imposible. Lo que les pido el favor es que me digan, profe, estamos haciendo esto, estamos pensando esto, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo le parece? Listo, yo le hago mis recomendaciones. Pero hacer unos referentes teóricos es construir de manera prosódica, continua, pueden usar párrafos,
sobre la teoría que ustedes van a la teoría que va a soportar su investigación. La teoría que va a soportar su investigación. Entonces, si usted, por ejemplo, sabe que está en una actividad que significa medir, otros pueden estar en contar, otros pueden estar, por ejemplo, en diseñar. Ustedes tienen que buscar investigaciones que se han hecho sobre esa actividad. Entonces, eso es lo que le va a ayudar a ustedes. Planteamiento y formulación del problema. Ahí está. La formulación, el planteamiento del problema. Usted tiene que describir un problema en educación matemática. En educación matemática, como les dije ahorita. Por decir algo, si usted sabe de que hay un problema en educación matemática sobre área y perímetro y sabe que esta práctica le puede ayudar en eso, en los resultados de la investigación que va a hacer con el artesano, pues es allí donde va a plantear su problema. Pero uno normalmente no busca primero el problema en educación matemática para después investigar en la práctica artesanal. Lo que uno hace es que primero investiga con el artesano, con el zapatero, con el tendero, con el que hace pasteles, con el que hace bollo, con el que vende butifarra, etcétera, con niños, etcétera. Analiza qué es lo que hay allí y dice, ah, caramba, aquí hay unos temas que son tales y se refleja y por ejemplo, veo claramente cómo él trabaja aquí el tema, por ejemplo, de medidas. Entonces yo me voy a un grado escolar específico y encuentro un tema en donde la bibliografía, la literatura en educación matemática dice claramente que ahí hay un problema de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, sigo aquí. Entonces, los objetivos, uno general y dos específicos, ahí en ese documento que les acabo de anexar, da recomendaciones de cómo ustedes deben redactar un objetivo general y un objetivo específico. En internet hay muchas recomendaciones de qué verbos usar. Hay listados por allí de verbos que indican acciones para escribir un objetivo general. De cómo hay verbos, por ejemplo, que son de tipo metodológico. Y entonces usted tiene que tener cuidado de cuando realmente está haciendo usted un verbo de investigación o un objetivo de investigación y no está haciendo una escritura de una acción metodológica. Bueno, eso les recomiendo de que lo averigüen bien y que seguramente va a ser un aprendizaje muy positivo para usted. Entonces, esto está ahí. Entonces, fíjense que los objetivos, esto va en media página. El planteamiento y formulación del problema en educación tienen que citar dos cosas, dos fuentes, o sea, artículos de investigación, capítulos de libro. Preferiblemente les recomiendo artículos de investigación. Máximo una página. Referentes teóricos, máximo tres páginas. Tienen que citar cuatro fuentes, preferiblemente artículos de investigación. Justificación, máximo una página. Si lo desean, pueden citar o no. El resumen, 300 palabras. Ya lo demás es lo que yo les acabo de mostrar. Y pues se espera de que esta primera fase sea un documento cortico. O sea, yo no aspiro de que tenga más de, que no tenga más de 6-7 páginas, pero bien hechecita, bien organizadita, que eso parezca como un jardín bien bonito. ¿Qué he visto que se les dificulta a muchos? A pesar incluso de que uno hace talleres y cosas con sus alumnos, con sus semilleros, se les dificulta mucho el empleo de las normas APA. Entonces, las normas APA, ustedes se van a ir, por ejemplo, aquí, se escribe normas APA. Piense que las normas APA tienen una página web. Y aquí está normas APA, guía completa, y cómo hacer, descarga plantillas, herramientas para citar fácil. O sea, esto realmente, esto se le vuelve un problema a varios. Les voy a colocar, por ejemplo, aquí un momentico, algunos artículos que tenemos radicados. Por ejemplo, este. Vamos a ver cómo está abajo. Es un documento que, un artículo que hicimos con el peso de mano. Vamos a ver si esto es norma. No, este no es norma APA, este es norma ABTN. Esto está en Brasil. Eso es otra norma. Vamos a ver este otro por aquí. Vamos a ver si de pronto lo...
lo hemos cambiado. Bueno, vamos a irnos para otro. Creo que de pronto este sí, este lo tenemos radicado en México, en la revista Educación. No, este no. Un momentico. Con Luis y Pupo, revista Educación Matemática México. De la versión anónima, este yo creo que sí está con la bibliografía. Bueno, miren este. Fíjense aquí, por ejemplo. Aquí se lo estoy resaltando en amarillo. Este es un artículo de investigación. Fíjense cómo se cita. El apellido, D'Ambrosio es el apellido, coma, la U de Ubiratán, que es el nombre, punto, paréntesis, el año en que fue publicado el artículo, punto, el título del artículo, las bases conceptuales del programa en no matemática, punto, el nombre de la revista, todo en cursiva, coma, también en cursiva va el volumen de la revista. ¿Qué es el volumen? El volumen es el número de años que lleva vigente esa revista. Aunque esto no es universal, hay revistas que tienen, por ejemplo, 147 como volumen, número 147 como volumen, no quiere decir que ya 147 años, pero normalmente es el número de año o en el año en que se publicó. Esto fue en el séptimo año de esta revista. O sea que si vemos la periodicidad, ya debe tener 13 años esta revista. ¿Qué es este número, entre paréntesis, el número de la revista? El número de veces que se ha publicado en ese año. Entonces, esta revista se publica 3 veces por año, es cuatrimestral. Entonces, en los primeros 4 meses, ¡pam!, se publica un número. A los 4 meses, ¡pam!, se publica el segundo número. Y al tercer semestre, en los siguientes años, ¡pam!, se publica el tercero. Coma. Y luego viene página inicial, un guión, página final, un puntico. Todo eso que ustedes están viendo ahí, muchachas y muchachos, es igual para todos los artículos de investigación. Fíjense, comparen el amarillo con el azulito y se van a dar cuenta que es igual. Entonces, un evaluador de una revista dice, oye, usted no está cumpliendo con las normas. Pam, pam, pam. Y, por ejemplo, yo miro fácilmente eso así. Eso lo miro uno rapidito. El título, punto, el título de la revista en cursiva y también este número va en cursiva. Y este aquí va una coma, coma, un guión entre los números, puntico, etc. Creo que la norma dice que no debe haber espacio entre ese guión. Y si no hay espacio, es que no debe haber espacio. Por ejemplo, aquí me parece que hay un espacio. Y aquí incluso también me parece que hay espacio aquí y aquí. Pero creo que no debe haber espacio. Entonces ahí se cometieron esos detallitos. Entonces, la forma de citar un libro, por ejemplo, es distinta. Mire, ¿cómo es el libro? Igual aquí el apellido, coma, la letra inicial, el año entre paréntesis. El título del libro va en cursiva, punto. Va a la ciudad donde se editó ese libro, donde se publicó, 2 puntos. Y el título, el nombre de la editorial. Si ustedes comparan estos dos, se van a dar cuenta que están iguales. Entonces yo, por ejemplo, comparo este verde que está aquí. Perdón. Este verde que está aquí. Me doy cuenta de que es un libro por la forma en que está citado. Miren, vean. Primero, lo que aparece es en cursiva, el nombre, el título. Entonces, eso es un libro. En un artículo, lo que aparece en cursiva es el título de la revista. Luego, ¿qué viene? La ciudad, Belo Horizonte, Brasil, 2 puntos, y la editora, Auténtica Editora. Si lo comparo con esto, también me doy cuenta, con el Fucsia, me doy cuenta de que son 2 libros. Entonces, tener en cuenta las normas APA y, por ejemplo, si a usted se le dificulta mucho, entonces yo a veces cuando tengo dudas, yo digo, escriba así, me voy a Google. Entonces, citar una tesis normas APA. Entonces, mire lo que aparece. Yo busco las entradas y por lo general en las primeras entradas, citar tesis o disertaciones, referencia bibliográfica, pero veo dónde está la dirección URL, que es de las normas APA. Entonces me digo, ah, aquí está. Entonces, aquí ya me encontré con mi ejemplo. Y estoy en la página de las normas APA actualizadas a la 7ª edición. Entonces, hagan ustedes siempre eso así. Ustedes escriben en Google directamente. Citar artículo
Norma JAPA, citar artículo de investigación Norma JAPA. Entonces, se fijan en la página, en la dirección URL, se van allí y los manda un ejemplo directamente de las normas JAPA, de la página de las normas JAPA. Entonces, ¿qué dice? Formato general, dice apellido, coma, el nombre, la letra inicial del nombre, el año, título de la tesis en cursiva, y tiene que colocarse entre corchetes. Tesis de doctorado, tesis de maestría o tesis de pregrado no publicada, cierra corchete, punto. Nombre de la institución académica, Universidad del Atlántico. Se acabó el cuento. Ya, eso es todo. Bueno, listo, muchachas y muchachos. Esto es lo que les tenía preparado para el formato de la primera fase. Creo que no me alcanzó el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que por el WhatsApp les voy a ir enviando mis observaciones a los documentos de los protocolos de presentación, los protocolos de entrevista, porque son bastantes, César. Yo los tengo aquí, espero un momentico para que los vean. Simplemente tengo que decirles a tres personas que tienen que buscar, si aparecieron todos estos documentos. Aquí hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Cosa que me parece extraño porque, como le digo, como hay tres personas, entonces se vienen documentos individuales. Y así no puede ser, o sea, porque va a ser muy difícil. Entonces estas tres personas tendrán que fusionarse. Yo de pronto lo que le puedo decir es que esas tres personas se fusionen y trabajen en conjunto, porque estoy notando que estas tres personas tienen algunos inconvenientes, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de que están están ubicados en estos momentos en cierta región del país, y todo eso puede tener implicaciones. Entonces, mi recomendación es que hagan una alianza estratégica, indistintamente que se conozcan o no se conozcan, y yo les voy a decir qué idea tiene cada uno de ustedes, de estas tres personas, y ustedes discuten entre eso, pero tienen que fusionarse porque no puedo, no, o sea, es tremendo poder hacer esto de manera individual. Voy a mostrarles aquí rápidamente, por ejemplo, quiénes podrían tener como el preaprobado para que procedan a hacer esos protocolos, esas entrevistas. Por ejemplo, este caso de Andrea Gordón y Elainer Bustos. Yo diría que ustedes pueden tener ya un preaval. Voy a hacerles otra cosa, otra recomendación. Miren, otra recomendación es que no coloquen estos títulos. Hay que colocarle títulos a los archivos, títulos académicos. Entonces te colocan ahí, borrador de la entrevista. Otros colocan, a veces incluso colocan tarea para Roca. Documentos sin título. Comparto entrevista TDG2 con usted. Conceptos matemáticos en la elaboración. Listo. Usted puede hacer protocolo de entrevista. Creo que era este. Vamos a ver si son. Sí, aquí está. Sistema numérico en la prolificación de panes y sus derivados. Entonces tenemos Gordón y Busto. Entonces, tengo aquí y le coloco así: panes, Gordón y Bustos. Y puedo colocar la fecha. Entonces, por ejemplo, supongamos que la fecha de hoy, vamos a colocarla, no importa. Esto es distinto a tener un documento que se titule le envió a usted el trabajo de grado, el elemento del protocolo, instrumento de recolección, hoja de vida, CIGET, actualizada, convertido. ¿Y esto qué será? Bueno, me mandaron una hoja de vida. Alguien se equivocó. Aquí hay de pronto fui yo el que lo cogí de la descarga, eso no está bien. Bueno, entrevista en no matemática, entrevista. Entonces, fíjense,
Este es bueno que en adelante todos, perdón, me siento lo que penas y panes. Es bueno que en adelante todos le coloquen títulos académicos a sus, documentos, a sus tareas, a sus proyectos, con la fecha al final, en fin. Entonces yo voy a revisar todo esto. La idea era que yo lo pudiera hacer aquí con ustedes, pero no me dio el tiempo. Creo que esto me demanda todavía unos 30, 40 minutos más. Y entonces les voy a ir más bien enviando. Ahorita voy a mirar todo. Hay varios aquí, de verdad. Aquí hay gente que hizo muy juiciosamente su trabajo, creó sus categorías, etcétera. Ya doy la palabra. Creó sus categorías y fue muy, muy agradable. Y creo que ya pueden proceder a recoger información, pero mi recomendación sería mejor proceder a organizar bien su primera entrega. Entonces, yo voy a incluso a darles una fecha de preentrega. Por ejemplo, si está planeado para que el 30 de este mes hagan la entrega final, podríamos pensar de que para el 20 ustedes hagan una preentrega. Y la preentrega, esa sí me la pueden enviar al interno, me dice, profe. A continuación le hacemos la preentrega de la primera fase. Pero la preentrega, la revisión de la preentrega no va a ser de fondo, sino de forma. Entonces yo le puedo decir, mire, ustedes, esa redacción que tienen ahí, hay que mejorarla. Esa forma de citar que tiene ahí no es como lo dice la norma APA. Usted no tiene automatizado esto. O sea, la idea es que tampoco yo lo agarre así un solo guarapazo y entonces le coloque una mala nota por cometer errores que de pronto por una comunicación básica se pudieron haber mejorado. Bueno, ahora sí. ¿Quién pidió la palabra? ¿Alguien? Siler, Joseph. Ah, profesor, disculpe, buenos días. Yo subí el documento de la entrevista el mismo día, como usted dijo que ese no era el formato, entonces yo lo corregí, lo subí enseguida. Pero no pues aparece sí. En los trabajos que usted estaba mostrando ahora. Pues yo esta madrugada yo descargué todo eso y me fui nombre por nombre. Aquí está la entrega. Por se ahora, llama entrevista todo. Redes de pesca, el que yo subí. Sí, o sea, tiene que ser esta entrevista de redes de pesca. Ahí está. Entrevista, pero no lo veo. Entrevista, pero vamos a ver si. Pues parece que no, o si se llama así. Sí, allí está, Sergio Mesa y Schiller Arrieta. Sí, se ve que mejoraron sustancialmente. Pero sí, parece ser que no lo tengo. Entonces, mire de todas maneras todos para ver. Entrevista, creación de los tacos, las bolas y la mesa de billar. Bueno, bien. Suena interesante. En la artesanía del totumo sí recuerdo que aquí había alguien individual. A Cristian Orozco, Cristian tiene que funcionarse, creo, bueno, no, pues eso lo miraré ahorita, lamentablemente no tomé el dato, pero yo lo vi esta mañana y de estos tres documentos, dos tendrán que desaparecer o los tres y se tienen que fusionar. Ya por virtualidad, pues eso está muy fácil de hacer. Entonces, espere un momentico, yo busco aquí. El documento. Listo, ya está ahí. Y hay alguien más. Vamos a ver aquí rápidamente. Ah, bueno, entonces ya este es el viejo. Miren la evolución que tuvieron, vean, mucha casualidad. Sí, aquí está el de Schiller. Arrieta y Sergio Mesa. Profe, está compartiendo pantalla. Ah, yo. Bueno, listo, pues. Gracias. Un momentico. Bueno, aquí para terminar, entonces les muestro la carpeta.
Aquí está. Borrador de posibles preguntas. Entonces Schiller y su compañero reaccionaron. Schiller y Sergio reaccionaron porque habían mandado esto. Entonces ellos cayeron en el cuarto miércoles. Nos embarramos esto. Vamos a trabajar, vamos a mejorar el documento. Y miren, miren la primera versión que mandaron. A esta que enviaron. Aquí, entrevista. Miren cómo cambió. Ya que hay otra cosa, ya crearon su socialización con la movista y su labor, adquisición de materiales y costos, pero ya decía redes de pesca y no sé por qué modistas, aparece aquí modistas. Creo que todo, no se les olvidó cambiar el... Pues sí, o sea, yo no creo que una modista esté haciendo redes de pesca, Chile. Pues creo que se nos pasó esa parte. Sí. No hay problema. Tomamos el otro como base para editarlo y... Pero tengan cuidado porque a veces se cometen esos errorcillos. Bueno, entonces seguramente aquí hay documentos repetidos o que eran versiones anteriores, pero de igual manera hay personas que les voy a mostrar aquí rápidamente, de pronto han cancelado. Por ejemplo, Arianis y Daniela, ustedes cancelaron, si cancelaron, desmatricularon, no están aquí. Pero yo creo que Daniela sí desmatriculó. Y me parece que... Profe, Daniela está conmigo, sino que ella no lo montó. Ok, pero ella me parece... ¿Ella desmatriculó o no? Arianis... ¿Está aquí, Arianis Flores? Bueno, a mí me parece que Daniela me escribió de que iba a desmatricular. Y de pronto Arianis también. O de pronto sí, profe. Profe. Sí, ¿qué? Bueno. Aún no me manda. Esa Daniela no soy yo. No, solamente estoy preguntando por Daniela, Carolina Panza y Arianis Aileen Flores. No entregaron. Profe, no le he mandado aún, pero Daniela. Ya... Bueno, listo. Bueno, listo, muchachas profe, y muchachos. Cuénteme. Profe, yo esa entrega la hice con la compañera Lorelei Beltrán. ¿Sí? No sé si usted pronto hizo las correcciones porque nosotros lo entregamos casi igual así como el compañero Siles. Vamos a ver, Eric. Vamos a ver. Eric. Aquí ya no lo puedo enviar. Por eso, en tu caso todavía sigue colgado el viejo, la versión antigua. Sí, el viejo, pero ya están las correcciones, eso es lo que le quiero decir. Bueno, ¿y cuál es? ¿Y quién lo colgó? Lorelei. Vamos a ver si Lorelei. No, Lorelei tampoco lo colgó y sigue el mismo. Por eso, pero ya usted le hizo las correcciones, esa es mi pregunta. No, es que yo hice la advertencia la clase pasada de que ustedes tenían que mejorar esta versión. Ya, okay, entonces, okay. Pues no acataron el llamado y ahí se les complica ya la situación porque sí, varios profe. Grupos se lo hicieron. Bien, profe. Bueno. Pero una pregunta, ¿usted llamó a lista? No. No. No, yo tomo pantallazos. Entonces, ya con el pantallazo tomando al grupo. Listo, profe. Y ahí profe, está la lista. Disculpe. Bueno. Profe. Cuénteme. Yo le pido disculpas, hoy llegué tardecito, profe, porque estaba en mi primera clase con el profesor José Díaz. Listo. Y se me extendió, Efraín. Me extendí. Listo, Efraín, qué bueno. Bueno, listo, muchachas y muchachos. Si no hay más inquietudes, entonces dejamos hasta allí. Y procedo entonces a hacer el concurso. Yo tengo conectado mi celular, pero no estoy presente en mis clases. Voy a contar hasta 10 para ver quiénes están allí conectados, pero que no están presentes en su clase. 1, 2. Gracias, 10, profe. 4, chao, profe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno.